Este es el tipo que nos da la nueva energía que estamos perdiendo. Me parece muy bien estas actividades para nosotros, los adultos mayores. Nosotros nos merecemos esto y algo más, todavía del gobierno. Pero, sin embargo, me encuentro contento con estar aquí, con solo la presencia de ustedes. Ya, yo no cabe ni va ninguna, pero me parece bueno, bueno para uno aprender algo. ¿Contenta que la haya sido tomada en cuenta? Sí, claro. Yo por eso le digo, nunca ha participado, pero ya, y sí me gusta participar. ¿Siempre hay una primera vez? Ya, y sí, siempre hay una primera vez. Ya, es muy bonito porque ya hay cosas que uno, de, a veces lo distraen y ya uno a veces ya, le hace falta por lo menos salir a distraerse un rato. Así de complacidos se mostraron los adultos mayores tras participar en la charla sobre el desafío del envejecimiento activo y que estuvo a cargo de la docente y socióloga de la Universidad Estatal a Distancia, Melissa Sánchez. La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Nosotros lo que tratamos es de sensibilizar, de concientizar a esta población para que pueda desarrollar en su propia vida mejores estilos de vida, un proceso de envejecimiento muchísimo más integral desde un enfoque biopsicosocial, donde la parte física, la parte psicológica, la parte emocional y por supuesto la parte social, espiritual y ambiental se vea beneficiado a lo largo de su vida. Y como personas adultas mayores poder incentivar en sus propias vidas un mejor proceso de envejecimiento. Con ello se pretende que la población adulta mayor y sus familias conozcan más sobre el asunto. El envejecimiento integra un todo. El envejecimiento inicia desde la concepción y termina con la muerte. Entonces podemos ver reflejados dentro del proceso de envejecimiento todas las etapas de la vida, todo el desarrollo humano, empezando por la niñez, la juventud, la adultez y la cuarta etapa que sería la vejez. Entonces, en relación a este proceso de envejecimiento, la familia como un todo, todas las etapas de la vida se ven beneficiadas. Esto es un desafío que nos toca y que nos compete a todos y todas. La actividad fue coordinada por la Vicealcaldía de Pérez Celedón e iba dirigida a personas mayores de 50 años y sus familiares. Sí, es sumamente importante este último año que me queda a mí en la Vicealcaldía. 11 meses exactamente, es un periodo que he considerado que es sumamente importante para dos aspectos, dos temas que no se le han dado la suficiente desarrollo, como sería el adulto mayor y la persona en condición de calle, y sobre eso estamos trabajando. Por eso el evento de hoy para mí es de mucha trascendencia. Ya otra vez habíamos tenido, porque no es que los hayamos desatendido, pero este año le vamos a dar mayor importancia a estos temas. Necesitamos que los derechos que tengamos los adultos mayores o que tenemos, no solo los conozcamos bien, los entendamos bien, sino que logremos que se hagan, que se respeten. Con este tipo de actividades esperan motivar más a la población adulta mayor.